La cienciología o cientología es el sistema de creencias y enseñanzas de la denominada Iglesia de la Cienciología, originalmente propuesto como una filosofía laica en 1952 por el estadounidense y escritor de ciencia ficción, L. Ron Havard y posteriormente denominándola como religión desde 1953, creando la Iglesia de la Cienciología en Camden, New Jersey. La cienciología enseña que los humanos somos seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza, su método de rehabilitación espiritual se llama auditación, y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas, a menudo olvidadas, de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. Este concepto tiene muchas similitudes con la idea del karma de las religiones orientales y cienciología sería en términos de esas religiones una manera de limpiar el mal karma para vivir vidas más felices. Su gran número de practicantes en casi todos los países del mundo declaran haber conseguido grandes cambios positivos en sus vidas gracias a la aplicación de estas técnicas. Tanto los materiales de estudio como las sesiones de auditación son de pago y están disponibles para todo el mundo. Está considerada como religión, libre de impuestos, en varios países, España, cuatro Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, aunque también está considerada como culto o secta, Francia, Chile, empresa, Suiza, UON, Noruega. Su estatus legal resulta frecuentemente un tema muy discutido, comillas.